12 de febrero, el presidente de la República, ya éramos República, ya teníamos presidente, elevó a la Villa de Jinotega a la categoría de ciudad. Eso nos daba a los Jinotegas un derecho, el de pedir que se separara esta tierra de la de Matagalpa, y entonces el alcalde indígena convocó un cabildo abierto al que asistió todo el pueblo, 1887, y se dirigieron al Congreso de la República pidiendo la creación del departamento de Jinotega. La asamblea aceptó por instancia de dos jinoteganos que eran senadores, don Francisco López Guerra y el general, llamado general, Ignacio Chávez. Y el 15 de octubre de 1891, el presidente Roberto Sacasa firmó la creación del departamento de Jinotega. Aquí viene algo interesante. Jinotega cantón arriba, Jinotega cantón abajo. Esto le demuestra lo que yo le dije al principio. El pueblo indígena a un lado y el pueblo ladino al otro lado. Luego San Rafael del Norte, La Concordia y San Isidro era Jinotega. Más adelante, en 1894, le quitaron San Isidro y se lo devolvieron a Matagalpa y le agregaron a Jinotega los territorios de Bocay, Pantasma, Bocas del Juasco. Ya Jinotega se convierte en el más grande departamento de la República, llega hasta la frontera con Honduras. En 1905 crearon el departamento de Estelí, pero le quitaron un pedacito, Yalí, que se lo agregaron a Jinotega. Ahí tiene usted la historia de la conformación del departamento. De un joven, de esos que nacen de vez en cuando, que son distintos de los demás. No quería trabajar con sus padres, no quería jugar con sus compañeros. Él quería estar sentado allí en la montaña porque quería conocer las caras de los dioses, que según él podía verlas en las nubes. Él quería saber cómo era Kubulkán, el dios del fuego. O como era, por ejemplo, Senteot, el dios del maíz, o Kiateot, o cualquiera de los otros dioses de nuestros antepasados. Sí, entonces los dioses lo castigaron por querer verlos. Y en un día envejeció y se convirtió en un gigante de piedra que está vigilando las nubes de Jinotega, que siempre vienen del norte, las lluvias que nos hacen producir y bueno, ser casi el departamento de mayor producción agrícola de Nicaragua. Mixli significa nube en lengua náhuatl.